Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, buenas noches, porque como esto lo vamos a grabar y lo podréis ver cuando mejor os venga, cuando os apetezca, pues daros por saludados en todos los formatos posibles. Estamos en la primera entrevista del itinerario formativo Skills 2030 que organiza el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia con la colaboración de la Fundación Novagog. Dentro de este formato de formación hemos hecho distintas modalidades. Una es de ponencias que se desarrollan en horario de mañana, otra es de entrevistas, como la que vamos a realizar esta tarde a nuestra compañera y amiga Ana Báez, y otra es de talleres, con un enfoque más práctico que se realizarán al finalizar la formación que podamos llamar teórica. Y bien, como os decía, esta tarde tenemos el tremendo gusto y orgullo de contar con Ana Báez, amiga, Muchas referente, gracias. compañera. De verdad que es un gusto, Ana, contar contigo. Ana, lo sabéis todos, pero es una cortesía que tenemos que hacer para quien no la conozca. Es jefa de servicio de arquitectura en la Diputación de Huelva. Es miembro del ILAP, del Laboratorio de Innovación, que se ha creado en la Diputación de Huelva. Ana también es miembro del patronato de la Fundación Novagog, en representación de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Ana es experta en innovación pública en los 100 de Cotec y también es miembro de la Junta de la Directiva de Mujeres en el Sector Público. Seguro que me dejo algo más porque tiene una brillante trayectoria y siempre está sumando. Es una persona de la que siempre la podremos ver en todos los encuentros, siempre aportando, siempre con ganas de aprender, siempre con ganas de compartir. Y esta tarde va a ser un magnífico ejemplo de ello. Vamos a conocer mucho sobre la trayectoria que le ha desarrollado los últimos años relacionada con la innovación pública, desde lo local y hacia la generación de redes, que esto es muy importante. Y solo me gustaría también presentaros a Juan Romero Raposo, que está con nosotros, nuestro compañero, que va a acompañarnos no solo en la parte técnica, sino también en el diseño de la entrevista. Y vamos a disfrutar de esta hora que empieza ya, Ana. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, la verdad. Un placer, como siempre, Rafa, pues compartir estos ratos de charla, de reflexión, en la que yo la primera que aprende muchísimo, que aprende muchísimo. Además, me gusta estos líos, ¿no? Pues nada, empezar a decir todas las cosas, yo creo que lo que tengo es afición a meterme en todos los charcos que veo, ¿eh? Sería el resumen. Pero son espacios donde recibes siempre mucho más de lo que das. Entonces, por eso vale la pena implicarse, por la gente que conoces y por los aprendizajes que se comparten. Entonces, una cosa que hacemos en la asociación es siempre animar a las otras mujeres que son profesionales y expertas en sus temas a compartir su conocimiento y a que se visibilice ese talento femenino que hay en la administración pública. Así que, predicando con el ejemplo, encantada de estar aquí. Desde luego, porque como siempre decís, y bien decís, no podemos prescindir de la mitad del talento de la No, sociedad. no, no, para ¿Vale? nada. Sería un terrible error por parte de la sociedad y de la administración en particular. Bueno, Ana, le hemos dado a esta sesión el título de cómo inocular el virus de la innovación en tu administración, dentro de tu entidad. Ahora que los virus están desgraciadamente tan de moda en los últimos años, pero bueno. También queremos de alguna manera positivizar, ¿no?, este Sí. mensaje, ¿verdad? Intentar que nos ayude a llevar con resiliencia, ¿no?, esta otra palabra tan de moda, las dificultades que encontramos en nuestro día a día y en nuestro trabajo. ¿Tú cómo te contagiaste de este virus de la innovación? Cuéntanos. Pues mira, a veces cuando uno de fuera no ve proyectos de innovación o atiende a los premios Novagov, ¿no? Yo siempre me preguntaba lo mismo. Vale, ahora veo el producto final, el resultado, lo que habéis conseguido, pero ¿esto cómo empieza? O sea, lo realmente difícil es cómo se da el primer paso. Y en mi caso, o en el caso de mis compañeros de Diputación que iniciamos este camino, que esto se empieza con la Oficina de Gestión del Cambio,
realmente no empieza con vamos a montar la Oficina de Gestión del Cambio, sino que Sara Hernández Ibáez, que en aquel momento era la tesorera de la Diputación, pues nos contacta a un grupo de trabajadores y trabajadoras y nos propone que las dos últimas horas del viernes pues nos reunamos y hablemos de lo que nos preocupa, de un poco los espacios de mejora que vemos en común entre los distintos servicios y pues si podemos construir algo juntos, ¿no? Que al final tú solo en tu servicio, en tu departamento, hay un punto en el que ya no llegas más, necesitas hacerlo de la mano de los demás. Y de ahí, pues de unos meses reuniéndonos, buscando espacios comunes, que al final pues el servicio de deporte, de arquitectura o de carretera, pues también tenemos los combates y tienen las mismas dificultades. Pues elegimos varios temas y propusimos una serie de reformas, de mejoras, de actuaciones. Vale. Eso fue un trabajo de un equipo porque quiso. Supongo que a lo mejor no todo el mundo venía con la misma implicación, a lo mejor otros venían, pues, ¿de qué va esto? O no le acabo de interesar. Eso es complicado, ¿no? Buscar el mismo nivel de implicación. Eso es algo que hay que manejar dentro de esto de innovar en lo público. Bueno, pues se planteó aquello y no salió. O sea, quiero contar que aquello fue un fracaso. O sea, si lo miramos como qué resultado tuvo, pues fue un fracaso, no salió. Pero mirado con la perspectiva de los años, fue el prototipo indispensable para construir la Oficina de Gestión del Cambio. Porque aquello no salió, duele, ¿eh? Que lo de que de trabajar en esto y que al final se quede en nada, hay que hacerse así, curarse las heridas y decir, bueno, paso. O no, o sea, yo realmente creo en esto, estoy comprometida con esto, creo que mi vocación de servicio público está en mejorar el servicio que doy a la ciudadanía y considero que este es el camino y voy a seguir intentándolo. Y un poco por perseverancia, insistencia, por pesadas, no sé, una mezcla de todo. De esas reuniones se crearon nexos, se crearon relaciones personales de personas que compartíamos esas mismas inquietudes y ya un poco dando la lata al espacio político, dijeron, venga, va, tenéis permiso para innovar, ¿no? Y de ahí nace la Oficina de Gestión del Cambio. Pero la intención inicial no era montar nada ni crear nada. Entonces, yo lo que quiero transmitir con esto es que a veces lo que hay es que empezar. Que empezar con algo sencillo, algo pequeño, algo manejable, o sea, donde no todo dependa de otros, porque si lo que vas es a dar las recetas de hay que a 10 más, no vas a conseguir nada, sino que sea dentro de tu espacio, tu ámbito de decisión, si tienes que contar con más, es que es muy complicado algo que afecte solo a un departamento, ¿no? Pero empezar y durante el camino estar muy atento a esas oportunidades que vayan surgiendo. Buscar un proyecto, algo inspirador, que sea un reto, pero que también pueda ser algo alcanzable, te puede dar el ánimo para continuar después, te puede dar la credibilidad para conseguir más apoyo y bueno, es una manera de también de probar los engranajes, de probar lo que funciona y lo que no funciona, porque a lo mejor las metodologías que nos funcionaron a nosotros como Oficina de Gestión del Cambio en el Ayuntamiento X o en la Diputación Y, pues no van, ¿no? Por lo que sea. Entonces, yo creo que esto es muy learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Así que bueno, que al final, pues, ¿cómo te contagias? Pues buscando a gente con los mismos problemas que tú, con las mismas inquietudes que tú, con el mismo compromiso que tú. El mismo compromiso y claro, ya pues te lo acabas pegando o lo vais contagiando entre todos, ¿verdad? sí claro, y bueno, ya nos estás dejando algunas claves importantes, ¿no? que esto es complicado, que es muy difícil alcanzar o lograr el mismo grado de implicación, sobre todo de mí. Parece muy evidente, pero es una cosa que a veces creo que acaba frenando proyectos o el desarrollo de proyectos porque se ve cierta asimetría, ¿no? Entre la explicación de una persona y otra, y esto acaba haciendo que los que estaban tirando
dejen de tirar o que, y es verdad que hace falta que esas personas con un poco más de pasión, ¿no?, sigan jugando. Ahí yo creo que fíjate, fue de los primeros aprendizajes porque quizá a lo mejor es como lo lógico, ¿no? Hay que hacer cinco cosas, somos cinco, una cada uno, ¿no? Pero en esto, realmente, cuando hablamos de equipos diversos, de trabajo multidisciplinar, ¿no? Que lo hablaba Encarna esta mañana. Lo realmente interesante es que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Y eso no es un pastel cortado en cinco trozos iguales. Y a veces hay momentos en los que tira Ana más del carro y otras veces Sara, otras veces Juan y otras veces Carmen. Y ya está, no pasa nada. Pero es difícil porque estamos más acostumbrados a, oye, oye, y mirar para atrás y decir, oye, que me lo estoy tragando todo yo. No, ahora porque lo que estamos haciendo ahora quizás tú eres la que lo hace mejor. O la que lo hace de una manera más eficiente. Luego quizás le toque tirar a Juan porque toque la parte tecnológica y en eso él es mucho más puntero que yo soy más torpe. Aquí vamos a aprovechar la riqueza de esa multidisciplinariedad, de que cada uno aporta lo bueno. Y también a veces, porque como esto muchas veces, bueno, por lo menos nosotros lo seguimos compaginando con nuestro trabajo. O sea, yo sigo siendo la jefa del servicio de arquitectura y esto lo vas entrelazando. Hay momentos en los que a lo mejor yo puedo tener más disponibilidad o me puedo implicar más y otros momentos tienen que ser otros compañeros porque son momentos más puntuales que tienes que estar más ahí, ¿no? Y bueno, aprender a que no se trata de repartir de una manera igualitaria, sino un reparto de tareas más eficiente o en el que cada uno se le apetezca más o se sienta más implicado o se sienta más cómoda. Creo que es algo que debemos tener en cuenta en los equipos que quieran emprender un proyecto de innovación, ¿vale? Porque es la única manera en la que va a fluir. Si nos vamos a igualar, solo nos vamos a poder igualar por abajo y entonces se va a parar. Desde luego. Bueno, y respecto a esa oficina de gestión del cambio, porque cuando hablamos de la innovación, hay una pregunta que siempre está en el aire y es lógico y es necesaria. ¿Para qué? ¿Qué perseguía esa oficina de gestión del cambio? Pues mira, hay una cita que yo creo que en casi todas las formaciones, charla que me invité, algo, yo siempre, ¿no?, digo que es de mi compañera Sara Hernández Ibáñez, que ella fue para mí la fundadora y directora de la Oficina de Gestión del Cambio y ahora quien dirige el ILA provincial. Ella dice que la innovación solo es posible de forma sistémica cuando culturalmente se produzca un cambio en personas y organizaciones. O sea, para nosotros la innovación ha sido el vector o el motor que nos impulsaba, porque lo que pretendíamos era un cambio en la cultura organizativa. Entendemos, pero ¿y para qué? Pues para dar un mejor servicio público. O sea, si tenemos que tener siempre presente a quién nos dirigimos, ¿cuál es nuestro público objetivo? En nuestro caso, como diputación, son más muchas veces más los ayuntamientos, entidades locales. A lo mejor en un ayuntamiento es más la ciudadanía, ¿no? Para dar un mejor servicio a las personas a las que servimos. Y nosotros hemos elegido proyectos de iniciativas innovadoras porque hemos visto que era la forma en la que mejor podíamos lograr eso con un efecto o con un impacto que para nosotros estaba casi al mismo nivel. Lograr esa mejora en los servicios, pero también transformar la cultura dentro de las administraciones. O sea, nosotros nos, creo que la pandemia nos lo ha enseñado y nos lo está enseñando cada día. Los problemas a los que nos vamos enfrentando como sociedad son cada vez más complejos, con lo cual la respuesta no la va a tener nunca ni un departamento y casi diría que ni una sola administración. O aprendemos a trabajar de forma colaborativa, en equipo, poniendo cada uno lo que mejor sabemos hacer, o va a ser muy difícil ser útiles a la sociedad. Y la sociedad no va a pagar algo que no le sirve. Tampoco. Creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. La innovación nos saca de nuestros departamentos, nos rompe las jerarquías, le da igual si yo soy la jefa de y tú la directora de. Nos pone a todos igual y nos pone a todos a trabajar por un objetivo común.
Y realmente esa dinámica creo que es con la que van a funcionar las administraciones o las instituciones en el futuro, porque creo que es la dinámica con la que podemos responder a las problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Sería el sistema de trabajo que deberíamos adoptar las administraciones en general. Estoy pensando que estamos hablando mucho de la implicación y del talento, ¿no? Como dos elementos clave. Pero hay algo más, creo que hay otras herramientas que son necesarias porque no nacemos o no nos hacemos empleados públicos enseñados, ¿no? Como se suele No, decir. no, no. No nacemos aprendidos. Podemos nacer apasionados, podemos tener esa capacidad, esa empatía, esa gana de transversalidad, de trabajar en equipo, que son unas cualidades, esas llamadas soft skills ahora, que son muy importantes, pero hace falta también otra, las Sí, habilidades duras, hay que ¿no? estudiar, hay que estudiar, hay que aprender. Eso es indiscutible. Y Pero para. En mi caso, bueno, te diría, nosotros en la Oficina de Gestión del Cambio y ahora en el ILAP provincial estamos Sara Hernández, Juan Alfaro y yo, también está otra compañera, Carmen. Nosotros tres tenemos el máster hicimos el máster en el liderazgo del INAP y la Universidad Menéndez Pelayo, ¿vale? Te tienes que formar. No tiene que ser un máster de 2 años, pero sí tienes que seguir formándote, sí tienes que seguir estudiando, implicándote, aprendiendo cómo lo hacen otros. Por lo que tú dices, porque sí, porque le podemos poner mucha pasión, pero necesitamos tener las herramientas y las herramientas se adquieren formándote. Por eso creo que es tan importante esto que estáis haciendo, ¿no? Esta formación en habilidades directivas, que bueno, sí, uno puede tener esa inquietud, esas ganas de mover a su equipo, pero necesita saber cómo. Y esto es un gran recurso para aprender de otros cómo lo están haciendo y llevarlo luego a tu institución. en la formación, además, no sé si coincidirás conmigo, no solo se aprende, sino que se conoce. Sí. Es un punto de encuentro de mentes con los mismos problemas Cierto. Sí, sí. que se genera una serie de sinergias, ¿no? Y de ganas de colaborar y de crear. En vuestro caso también ha sido así. Ese máster del que ha sido cantera, ¿no? De tantos innovadores públicos. Ha sido también. Pues sí, mira, de un proyecto que luego tendremos que hablar, ¿no? Porque aunque ya fueron 2 años y terminó, que fue el proyecto Innovación On Tour, nace de cuatro personas, luego sigue un exergio, que nos conocemos en el máster de liderazgo del INAP. O sea, nosotros nos conocemos allí. Éramos compañeros, Fermín fue mi profesor, y de ahí, de esa relación profesional, acaba convirtiéndose en una relación de casi de amistad, ¿no? Porque comparte muchas inquietudes y compromisos y pasión por lo público, que quizás esa es la mejor síntesis. Son espacios para crear redes. La formación son espacios donde se crean redes de personas que están implicadas en los mismos objetivos que tú, que además en lo público nos encontramos con una generosidad enorme que para compartir esos conocimientos se puede llamar a cualquiera de los compañeros que estén haciendo un proyecto y, oye, ¿tú cómo vas? ¿Cómo lo estás haciendo? Y te recibe. Eso lo aprendimos y lo vimos en Innovación On Tour. Sí, igual que estas formaciones, aunque sean online, también te permiten conocer a otras personas, las redes sociales. Yo hay compañeros a los que he conocido a través de redes sociales. Luego he tenido la suerte de desvirtualizarnos, pero cuando nos hemos visto ha sido una sensación de cercanía contigo, por ejemplo, Rafa, ¿no? Empiezan las relaciones también en redes sociales, que es un espacio muy interesante donde compartir conocimientos y el interés un poco por lo público. Y son imprescindibles. Para mí, si miro atrás, te diría que el éxito de cualquier iniciativa innovadora al final siempre ha sido una cuestión de personas. Cuando ha salido bien ha sido porque la gente se lo ha creído y lo ha peleado, y cuando no ha salido bien es porque hemos tirado la toalla.
Nunca, por lo menos mi experiencia ha sido ni porque la tecnología no nos ha llegado, ni porque nos han faltado recursos, que los recursos maravillosos y bienvenidos son. Pero no ha sido el motivo de que eso no haya salido bien, ni la razón por la que haya salido bien. Así que sí, que esa importancia que tiene, que al final es una cuestión de persona, la formación y esos espacios de encuentro te permiten conocer a otros locos como tú. ¿Y crees que las competencias, las habilidades de esos locos que se unen, que se reúnen, se refuerzan? O sea, es decir, ¿tus propias competencias se refuerzan cuando se mezclan, interactúan con las competencias, en el caso de que el ejemplo que has puesto, de Fermín, de Borja, de Sara, Sergio? ¿Crees que sí? Sí. Primero, porque, bueno, una frase que nos gustaba mucho decir en Innovación On Tour es que la innovación no es un destino individual, sino un viaje colectivo, ¿vale? Y en este viaje juntos, en este proceso, vas aprendiendo y vas adquiriendo habilidades un poco de otros, ¿no? Vas viendo cómo lo hacen otros. Y pueden ser muy inspiradores y además vas después de ir descubriendo opciones y herramientas que tú desconocías. Entonces, para mí el aprendizaje que recibo, o sea, si me preguntas por qué te metes en un proyecto de innovación, si muchos salen mal, digo, pues a mí solo por el placer y la suerte de compartir espacios con gente de la que sé que voy a aprender, ya para mí es suficiente. O sea, ¿por qué meterse en un lío de esto? Pues mira, solo por la calidad, tanto profesional como humana, de la gente que generalmente se compromete en estas cosas, ya vale la pena. Y sí, ya el viaje vale la pena. Y si llegamos ya donde nos habíamos planteado, ya es la repera. Pero oye, si nos quedamos como en medio, solo al haber compartido con esos compañeros de viaje, ya vale la pena. De esas inquietudes, por poner el ejemplo de ti y de mí, Rafa, de esa inquietud por contar qué estaban haciendo otras administraciones en lo público, nace Innovación On Tour, que lo que buscaba era conectar iniciativas innovadoras y contarlas en redes sociales para que otros lo supieran, para que si tú estás en el ayuntamiento de San Cugat, sepa, oye, que hay unos en Valencia que están haciendo lo mismo que tú. Y lo han hecho así, nos lo han contado así, lo publicábamos en un blog, o sea, era algo muy sencillo. Y de ahí esas conexiones. Tú y yo nos contactamos porque tú participas de reportero en una parada Innovación On Tour que hacíamos Sara y yo. ¿Cuántas cosas más hemos hecho juntos? Muchas más. Estas, pero es que hemos hecho muchísimas cosas en Novago, con el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Esa red da su fruto y nace de ahí. Y es lo que un poco hablaba al principio, ¿no? Ni tú ni yo lo hicimos la primera vez pensando, no, porque mi objetivo es hacer, no, o sea, primero nos interesó un tema, luego vimos que teníamos cosas en común, oye, voy a empezar este proyecto, Ana, ¿te apetece? Y de ahí van surgiendo otras, se van encadenando otros procesos, otros proyectos. Entonces, como decía, solo por eso vale la pena implicarse en proyectos de innovación. Solo por la persona, ¿verdad? Uh-huh. Y por los aprendizajes que sí. Acabamos. Te llevas más de lo que das, ¿eh? O sea, si alguien dice, ¿y yo para qué hago esto si al final? Digo, pues no, tranquilo que luego vas a recoger más frutos de lo que estás aportando. De Innovación On Tour para mí fue una maravilla. Y estamos rondando mucho sobre ella y estoy seguro de que muchas de las personas que nos están siguiendo la conocen. Pero estaría bien que hiciéramos un mini resumen. Sí. Cuenta muy ligeramente que hay innovación. Vale, lo sintetizo muchísimo. Mira, Innovación On Tour nace, bueno, primero que os comento, ¿no? Lo habíamos dicho, Sara, Fermín Cerezo, Borja Colón, Sara Hernández, pues empezamos a hablar, pero la idea inicial era entre nosotros, porque nos interesaba, oye, te vas enterando de lo que están haciendo otros, estaría bien contarlo, sintetizarlo y que otras personas que no han tenido acceso a esos proyectos de innovación lo conocieran, para imitarlos, para inspirarse o por el conocimiento. También por poner en valor lo que están haciendo esas otras administraciones. Y de ahí, de esa caravana
porque la idea es que nos íbamos ahí nosotros visitando esto, evidentemente aquello nos quedamos con las ganas, pues nace una especie de caravana virtual, ¿ves? El logo, si te fijas, parece eso, ¿no? Imita eso, que lo que buscaba era, oye, vamos a ir viendo qué se está haciendo en distintas administraciones y que nos lo cuenten, ¿no? Y además diseñamos una metodología, es proceso para esto, que tenían como un formato de entrevista, donde esos reporteros o reporteras, en este caso tú fuiste uno de nuestros primeros reporteros, iban a la administración, al Ayuntamiento de Málaga, pasaban 2 o 3 horas con el equipo que estaba haciendo ese proyecto y se traía fotos, se traía notas, se lo iba contando en redes, se escribía un artículo y se publicaba en redes. ¿Para qué servía? Pues para darle visibilidad, para poner en valor el trabajo de esas personas y también para dar a conocer esas iniciativas. A lo largo de 2 años, yo creo que compartimos como 15 o 20 iniciativas y estoy viendo la foto y además con todas esas personas con las que conectamos por primera vez para que contaran qué estaban haciendo, con muchas de ellas luego hemos hecho otras cosas, hemos hecho otros proyectos. O sea, es que estoy viendo de Susana, de Paquita, de la gente de IAC, que son todos para comérselo. Luego han surgido muchas cosas y nació así, nació solo con esa idea de queremos que el resto de personas interesadas en lo público sepan lo que estáis haciendo aquí. Y nosotros vamos a hacer de portavoz, lo vamos a transmitir y lo vamos a volcar en redes. Y fue ese viaje que durante 2 años fue un viaje apasionante. También hay una cosa que no hay que dramatizar, ¿eh? Que los proyectos empiezan y también se acaban. Que por un lado dices, ay, qué pena. No, pues ya está, tuvo su proceso, tuvo su tiempo, tuvo su momento y de ahí luego surgieron otras cosas. Lo digo para que cuando empecemos algún proyecto de innovación, cada uno en su administración, sepa que es algo también acotado en el tiempo y que luego también hay que tener la humildad de dejar el sitio a otros. No que esté siempre, está siempre en la foto. Claro, claro, desde luego. Y claro, este proyecto de Innovación on Tour fue uno de los proyectos seleccionados en el PIA, en el Plan de Innovación Abierta de la Fundación Cotec. Sí, nosotros cuando lo empezamos un poco, pues, y cuento una cosa también para que creo que es importante, jamás nos reunimos los 4 a la vez. O sea, esto tiramos de WhatsApp, de correos, de Google Drive y salió, ¿eh? Nunca nos reunimos. Y luego cuando se incorporó Sergio al equipo, igual. O sea, que no es un impedimento, no es que claro, tú estás en Valencia, yo en Madrid, yo en Huelva. Pues no lo fue, no pasó nada. Pues surgió esta convocatoria de la Fundación Cotec y pensamos que encajábamos y bueno, nos seleccionaron de los 1000 y pico de proyectos que presentaron, fuimos de los 20 y tantos que seleccionaron y bueno, eso ya fue una responsabilidad, la verdad, pero fue un gran impulso para darle aún más visibilidad al proyecto y además pues te ilusiona, ¿no? Porque algo que nace a lo que le estás dedicando tu tiempo y el esfuerzo y implicando a muchas otras personas, porque yo digo que somos los 4 que empezamos que arrancamos el motor de la caravana, pero en la caravana se subió mucha gente y la condujo mucha gente. Claro. Y bueno, pues era una manera también de reconocer todo ese trabajo. Bueno, fue una pasada, ¿no? Que nos seleccionaran en PIA Cotec. Ese momento tiene que ser de verte la selección. Sí, sí. En el momento, vamos, cuando recibes ese correo, esa llamada. Y en este sentido me gustaría poner en valor la importancia de los ecosistemas de innovación, de la importancia de organizaciones que hacen por conectar, por financiar, como en el caso de Cotec, que hacen como ese nexo de conexión, como ha hecho la red social de Novagov o el ecosistema Novagov, como puede ser mujeres en el sector público. Todos estos espacios, organizaciones que conectan personas, conectan proyectos, que generan un caldo de cultivo y que incluso pueden llegar a ayudar en la financiación. ¿Qué opinas sobre la importancia de esta organización? A ver,
Yo creo que son espacios imprescindibles para que se produzca la innovación, porque si no dependemos de la casualidad de encontrarnos, y son espacios que ya crean el entorno adecuado para que personas con esas inquietudes puedan conectar y compartir conocimientos, ideas, reflexiones. Entonces, primero, es un lugar al que acudir. Al que si quiero hacer esto, sé que ahí voy a encontrar a esas otras personas, con esa generosidad de la que hablaba, que personas que van a estar dispuestas, aunque no te conozcan de nada, a compartir su trabajo contigo. Son espacios que además visibilizan lo que otros hacen, porque también, vamos a llamarlo que también hay un salario emocional en esto, ¿no? Si lo estás haciendo, ese cariño que recibes o ese reconocimiento que recibes de tus compañeros de profesión, eso ayuda mucho a seguir, porque ahora estamos contando la parte bonita, pero esto es muy duro. O sea, aquí para que salga una cosa bien, primero salen 10 mal. Y luego todos en las administraciones tenemos compañeros te lo dije. O que te miran de reojo, o incluso que te ponen la zancadilla, porque todavía el que no aporta, vale, pero el que dice nada, esto no va a salir porque qué pena, ¿no? Que cuánta energía, porque son buenos, ¿eh? Es gente muy buena, pero gastando la energía en el lado contrario. En fin. Entonces, estos espacios al final, estos ecosistemas de innovación, son esos espacios seguros. Donde cargarte de herramientas, de la información que necesitas, de ganas, para luego ir a tu administración ya pertrechada para luchar contra los insiders que te encuentres, ¿no? Y sí. Para nosotros, porque te hablo de la que me toca, ¿no? De mujeres en el sector público o de Novagón, ¿no? El montar el congreso evidentemente tiene unos costes, o sea que aquí los recursos también hacen falta y permiten que compañeras de toda España que están interesadas en el tema que, por ejemplo, este año que es sobre la tecnología y la mujer en las STEM, ¿no? Pues se conozcan, conecten. Y estoy convencida que igual de aquella conexión que surgió con Innovación on Tour y que nos ha permitido a ti y a mí, Rafa, hacer otras muchas cosas después, pues quiero pensar que en esos espacios, como en el Congreso Novago o en los congresos de mujeres en el sector público, están ocurriendo esas cosas. Yo lo veo en otras compañeras de mujeres en el sector público. A mí me han llamado de un ayuntamiento y decía, oye, estoy buscando una compañera para esto, he hecho un poco de nexo y me ha gustado primero porque ha permitido que conecten y hagan esa iniciativa, esa formación, esa charla, esa jornada, lo que sea. Pero también me gustó mucho una cosa que me dijo una compañera que me dijo que sin ser parte de mujer en el sector público no se hubiera atrevido. Esa autoexigencia que tenemos a veces que dices tú, no, no, me vas a llamar para que yo haga esto. No, yo no soy experta en esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y ahí esa sororidad que ocurre, en este caso mujer en el sector público, pero también en los espacios como Novago, también te ayudan a dar ese salto cuando no tienes muy claro dudas de ti. Ya. Pues sí. Me estoy acordando de esa frase típica de cuerpo a tierra que atacan los nuestros, ¿no? Sí. Tenía un compañero que la decía cuando veía alguna cosa, decía, cuidado que vienen los nuestros, y es verdad, muchas veces Pues es lo peor, es aquí lo vienen peor. los nuestros. Que Pero cuéntanos. fíjate, yo creo que ahora, ¿no? A lo mejor lo digo ahora porque como ya tengo muchas heridas de guerra, pues me duelen menos, Eso es lo que te ¿no? quería preguntar, por esa Sí. herida. Cuéntame. Sí. O las primeras duelen mucho. Porque no te las esperas. Porque no las entiendes. Entonces duele por eso, ¿no? Dices, porque, oye, si te quieres implicar, bien. Si no te quieres implicar, quédate a un lado. Pero cuando te encuentras que hay gente un poco como ese manto de Penélope, ¿no? Que parece que te van a ayudar y están destejiendo. Y claro, las primeras veces no te das cuenta. Luego te quedas un poco,
qué duro, ¿no? Qué cuidado que vienen los nuestros. Bueno, no, pues no hay que tomarlo como un reto personal. No pasa nada. Sigo, sigo, ya está. Aprender a sortear esas dificultades, ser consciente que eso va a ocurrir. Y no gastar tampoco mucha energía ni en intentar convencerlos ni en luchar contra eso. Yo prefiero gastar mi energía en la gente que cree en lo público, que siente pasión por lo público, y a esas personas, o a las que todavía las veo un poco dudando, que todavía a lo mejor dice, tú espérate, ¿qué me estás contando? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde vas? Volcarte con esas compañeras y compañeros, ¿no? Y ya está. Y lo otro, pues ser consciente que va a pasar. Y intentar que te roce lo menos posible y bueno, tener ese punto de ilusión, pero también el punto realista, ¿no? De saber Claro. qué proyecto, si mira, si me dijera, oye, pero ¿por dónde empiezo? Venga, yo quiero hacer esto. Pues muchas veces todos sabemos dónde falla más nuestra organización, pero a veces esa ventana de oportunidad no está abierta, porque las decisiones para arreglar eso está en manos de otros compañeros pues, que no lo tienen tan claro o que prefieren mantener oye, yo me siento más cómodo en cómo trabajo siempre y esto que me cuentas no me lo creo. Bueno, pues elige otro proyecto que sí tenga perspectiva de salir bien. Que a nosotros nos ha ocurrido, es que lo que hay que hacer aquí es esto. Sí, yo lo sé, pero es que para hacer eso necesito pasar por A, B y C y sé que en B directamente ya no voy a conseguir nada más. No hay nada Oye, fácil. pues no, pues me voy a otra cosa, hago otro proyecto que también me ilusione, donde ese A, B y C no tienen que estar totalmente claros, pero oye, tiene pinta que los voy a convencer, tiene pinta que por el camino estos departamentos se van a implicar y vamos a conseguirlo. Entonces, gastar tu energía de una manera más inteligente, pero bueno, yo lo cuento esto ahora porque me he estrellado con B, con C, con A muchas veces. Claro. Claro, es más fácil contar la batalla una vez que ha Sí, sí, terminado que sí. mientras que la estás librando, ¿no? Sí. Y también la cuentas de manera distinta mientras que la estás librando, y me imagino que Sí, y muchas con la veces. distancia la cuento riendo. Oye, si me hubieras preguntado un mes después, me saldrían los rayos, ¿no? Diría. Claro, yo creo que este aprendizaje es muy importante para todas las personas que nos estén escuchando, porque muchas están, lo sé, porque nos lo comentan en privado, que también lo ven, cosas que escriben, y estas personas están teniendo dificultades por querer hacerlo bien, por querer avanzar, y sin embargo se están encontrando con la zancadilla o con la patada en la espinilla directamente, ¿no? No solo te estorbo, sino que voy a hacerte daño, ¿no? Y que bueno, que la verdad que el tiempo da una perspectiva que hace que se relativice todo y que acabes también seleccionando, ¿no? Entre la maraña de inputs, ¿no? Que va recibiendo para acabar recogiendo lo que necesita y encauzarlo. Y bueno, y esto me lleva también a pensar que estamos hablando de redes, de estructuras que ayudan, de compañeros, personas, valores. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Esto se aterriza en el caso de Huelva? ¿En qué? ¿En qué proyecto? Pues mira, Actualmente. por contarte algo que estemos haciendo ahora, ¿vale? Nosotros tuvimos una etapa como Oficina de Gestión del Cambio con la nueva corporación. Bueno, nos convertimos en el ILAP provincial, seguimos las mismas personas que estábamos, pero ya nosotros también nos cogió un poco la pandemia. Ya justo antes de la pandemia estábamos en un proceso de reflexión interno de, ¿tiene sentido seguir trabajando como estábamos haciendo? Nosotros teníamos una estructura de proyectos internos, siempre que implicaran a distintos departamentos y colaborando con esas personas. Y a través de metodología, nos gustaba mucho la metodología Lean porque nos resultaba muy sencilla para implicar a las 10, 15 o 20 personas que participaran en ese proyecto. Era una manera muy cómoda también de trabajar, de escucharnos unos a otros, de aprender. Y bueno, fue un poco la que elegimos y la que nos fue bien a nosotros, ¿no? Pero esos distintos proyectos, el proyecto de la servicio concertable, el proyecto Yule, el proyecto Mayo, por los que pasamos. Digo, ¿seguimos así o hacemos otra cosa? Ya como que tocaba un cambio dentro de la oficina de gestión del cambio. Y nos planteamos dar el salto de
de hacia afuera, de salir de la Diputación. Y es ahí donde, donde el proyecto que estamos ahora construyendo, que es crear nuestra, la red de agentes del cambio provincial, ¿vale? Estamos buscando a esas personas con esas inquietudes que puedan estar en ayuntamientos pequeños o de mediano, o que no, por lo que sea, dentro de su ayuntamiento no conocen a otra persona, no hay nadie con esas inquietudes, pues ser ese espacio, como lo es Novagoa a otra escala, pues ser ese espacio que la Diputación preste en el territorio en el que está, ese espacio de encuentro, de formación y de aprendizaje para personas o distintas agentes repartidos por la provincia que apuestan por una mejora y un cambio dentro de lo público, ¿no? Y ahí estamos tratando de construir esa red de agentes de cambio con tres objetivos, y lo hacemos con sesiones de 3-4 horas, donde vamos variando las metodologías, donde hemos invitado a compañeros de otras administraciones que han venido a contar sus proyectos, donde otros ayuntamientos cuentan también lo que hacen. Es crear ese espacio para conectar gente, para reflexionar sobre problemas comunes. ¿Y con qué idea? Pues te diría que con tres, ¿no? Primero, conectar ideas, porque como hemos hablado todo el rato, estamos hablando siempre de colaborar. Todo esto se teje o se construye no por una persona y creo que ni siquiera por una administración. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, pero incluso dando el salto de colaborar distintas administraciones. Y esa colaboración, ese motor para el cambio, donde aportemos y escuchemos ideas de otros, que luego las puedes recoger para tu organización. Pero, claro, quedarnos solo en el mundo de las ideas, no, hay que construir, hay que implementar esos proyectos. Entonces, queremos que a través del ILA provincial, dar las herramientas o el apoyo o la formación que necesiten esos agentes para desarrollar proyectos suyos en sus administraciones, ¿vale? En sus ayuntamientos, sus entidades locales. Y una cosa que quizás no hacíamos de gestión del cambio y que nos la estamos planteando ahora y también estamos trabajando en ello es ir viendo qué está pasando, ¿no? Atender a esos cambios que se van produciendo a tu alrededor, que nos pueden dar pistas de por dónde va a ir el futuro de la administración. A mí hay una frase que me encanta de Xavier Marcet, que él la dice para las empresas o para las organizaciones en general, y dice que las organizaciones del futuro no serán una prórroga de las organizaciones actuales. Y yo creo que las administraciones no seremos dentro de, o sea, si vamos a hablar de 2030, ¿no? Siguiendo el objetivo de desarrollo sostenible. La administración que debemos construir para alcanzar ese 2030, para mí no es una administración mejorada, ampliada, enriquecida de la que tenemos ahora. Creo que tenemos que transformarnos de verdad, convertirnos en otra cosa. Y quizás la pandemia, la situación esta tan compleja que estamos viviendo, nos está dando las pistas de por dónde tenemos que ir. Y desde luego, la innovación va a estar ahí, porque la respuesta a esos problemas nuevos los vamos a tener que inventar. No es algo que ya sepamos hacerlo, sino tenemos que crear seguro soluciones nuevas. Y lo tenemos que hacer de manera colaborativa, mezclando conocimiento interdisciplinar, y empezar a trabajar entre administraciones. A mí me gusta, yo algunas veces he escrito sobre eso o lo hemos hablado, dentro del urbanismo se habla de las, bueno, seguro que habéis escuchado hablar de una metrópoli o una megápolis, que es una gran ciudad, pues también se habla de la metápolis. ¿Qué es una metápolis? Una metápolis es un conjunto de ciudades pequeñas o de tamaño intermedio que funcionan como una gran ciudad, que funcionan como un Londres o como un Nueva York, ¿vale? Y te hablo, por ejemplo, del Rastatt holandés, que son más de 20 y tantas ciudades, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, que funcionan de manera colaborativa. ¿Qué hace? Cada una pone lo mejor de sí misma. Cada una aporta lo mejor y funcionan como un gran núcleo. Yo creo que haciendo ese símil de la metápolis tendríamos que empezar a hablar de las meta-administraciones. Entre departamentos, que cada departamento ponga lo mejor de sí mismo para hacer proyectos en común
y entre administraciones, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Y porque, por eso, porque un problema como la COVID es que tenemos que colaborar todas. Estoy segura que gran parte del éxito ha sido que entre administraciones de distintas comunidades se han contado cómo han ido consiguiendo resultados, tratamientos, que eso ha sido un intercambio, compartir conocimiento y buscar soluciones en común. Y esa debería ser la manera habitual de trabajar. También porque para la ciudadanía, que a lo mejor la estamos nombrando poco, a la ciudadanía le da igual, y yo lo entiendo, que te llames ayuntamiento, diputación, consejería, ministerio. No, perdona, yo tengo un problema y tú eres mi administración, ayúdame a solucionarlo. Y esa y quizás debería ser el enfoque que le tenemos que dar a esto para llegar a 2030 como debemos llegar. Yo quizás solo añadiría en esa fórmula integrar a la sociedad civil también, lo que puede sumar el ejemplo, por ejemplo, de Aragón, cuando ese totalmente. Maravilloso en la curva, ¿no? Que en ese momento, como contó con un montón de asociaciones, de fundaciones, de personas a título individual, ¿no? Que sumaron, ¿no? Incluso el sector privado, o sea, que aquí tenemos todos algo que aportar, ¿no? Tenemos que tener todos la humildad de saber que no tenemos la solución en nuestras manos y la capacidad de incorporar el conocimiento de otros. Desde luego, innovación abierta, lo que viene siendo el concepto de la innovación sí, abierta. Sí, 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 absolutamente. Pues sí, y a nivel personal, ¿qué ganas tú innovando, Ana? A ver si así conseguimos, vamos a reconducir a cómo empezamos esto. Venga, venga, ¿cómo convencemos a...? ¿Cómo inocular el virus, no? Muy bien, ¿qué ganas metiéndote en esto, chicos? ¿Qué ganas tú en esto? ¿Qué ganas metiéndote en esto? Bueno, pues primero, creo que las personas que trabajamos en lo público, y no hablo de funcionarios, sino las personas que trabajamos en lo público, en torno a lo público, primero somos unos privilegiados, porque qué trabajo más bonito que servir a la sociedad. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y creo que cuando tú lo vives así, entiendes que servir, ser una servidora pública, significa comprometerte a mejorar lo público. Para mí es un tema de convicción personal, ¿vale? Pero también, digamos que ese sería como, se lo escuché a Mario Rey y me gusta mucho, ese sería como, todos tenemos nuestro gen social y nuestro gen egoísta, ¿vale? Esa sería la parte buena de Ana, pero la parte egoísta de Ana, ¿por qué se mete en esto? Pues ya os lo comenté antes. Primero, porque a mí me gusta mucho aprender, y si tengo la suerte de aprender de quien mejor hace algo, o sea, es que yo quiero estar ahí para escucharlo. Si tengo la suerte, o sea, para mí participar en Innovación on Tour y aprender de Fermín Cerezo, de Borja Colón y de Sara Hernández, y luego que me abrieran las puertas en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, y conocer a Carmen Seicedo, a Paz, es que eso es un regalo. O sea, la gente que vas a conocer, con la que vas a compartir inquietudes, proyectos y conocimientos alrededor de los proyectos de innovación, eso es un regalo. Luego también tiene una parte muy divertida, porque son proyectos muy chulos, te enfrentas a retos nuevos. O sea, también hay una parte ahí personal de crecimiento. Y creo que bueno, yo recuerdo cuando aprobé las oposiciones, pues yo soy arquitecta, y mis compañeros además saben que yo soy una persona muy creativa y me decían, Dios mío, funcionaria, tú te mueres, o sea, te vas a morir de la pena, porque no me veían. Y yo creo que me he divertido mucho, me he metido en un montón de cosas distintas y me ha permitido que mi trabajo no sea el mismo de lunes a viernes, un mes detrás de otro. Así que ahí también te llevas esa riqueza personal de hacer cosas diferentes, de que sean además retos, ¿no?
y con los mejores y las mejores. Eso para mí es lo que me llevo egoístamente. Y bueno, creo que yo animo a muchos a hacerlo. Sí que animo a una cosa. Esto solo debe ser durísimo, porque aquí parece que estamos contando la parte bonita, pero esto es duro, ¿eh? Porque dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y ya digo que si hiciera el número, si de 10 cosas que hemos pretendido como oficina de gestión del cambio, han salido dos o tres. A la espalda han quedado más fracasos que éxitos. Que no son fracasos, que son aprendizajes, que estoy segura que cosas de las que hago ahora, dentro de mi servicio de arquitectura como jefa, también son experiencias que aprendí en esos otros proyectos. Seguro, seguro que están ahí, ¿no? Ese pozo está ahí. Pero, bueno, no pasa nada. Claro. Si conocéis a algún funcionario o funcionaria que lo hayan echado porque le haya salido mal un proyecto de innovación, yo no. O sea, que esto es duro, que es difícil, pero que también, oye, vamos a pensarlo, ¿eh? Que tenemos un que bueno, que la caída lleva red debajo, lleva red. Y lo que sí animaría siempre es hacerlo con compañeras y compañeros, ¿vale? Por eso, ¿no? Porque hay momentos en los que tú dices, ¿yo quién me manda a mí meterme en esto? Si es que además no me lo están agradeciendo, lo estoy pasando fatal, me están cuestionando. Bueno, pues necesitamos a veces a otras personas para cuando tú estás abajo, tiren de ti y al contrario. Eso por un lado, pero también necesitamos porque la innovación surge en espacios diversos donde se encuentran distintos puntos de vista, distintas maneras de entender lo público y donde aportamos conocimientos diferentes. O sea, nosotros ahora mismo en el ILAB somos una arquitecta, la interventora, el director estratégico de innovación, que es Juan, que es tecnólogo, y Carmen es la responsable del boletín de la provincia. O sea, dices tú, ¿y Ya. qué mezcla, no? Pues de esa mezcla quizás es lo que hace rico esto. ¿Lo hacemos solo nosotros? No, colaboramos con, por eso esa, lo que hablábamos antes también, con consultoras, con empresas, con la universidad, con otros ayuntamientos, con el puerto, hemos colaborado. Buscas a otras personas con esa misma inquietud y con distintos conocimientos para enriquecer los proyectos. Y por eso creo que esto solo ni tiene sentido ni se puede llegar muy lejos, ¿no? Este viaje hay que hacerlo acompañada. Compañía, claro que sí. Compañía como la que vemos ahora en la imagen, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, vaya No, fotaza, no, no, ¿eh? Tremenda. mira, además Tremenda. son todas, para mí también hay compañeras a las que estoy conociendo, he tenido la suerte de conocerlas a través de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y encontrarte a eso, a compañeras excelentes profesionales en su sector, pero que además pelean porque esa igualdad real y efectiva se dé también en las administraciones, es un lujo y es un Absolutamente gustazo. necesario. Absolutamente Y necesario. sí. Y ya te digo que aquí dices tú, oye, ¿cuántas sois? No, porque por el ruido que hacemos a veces parecemos 10.000. Pues no, no somos. Somos en torno a unas 500 ahora mismo. Espero Claro. y deseo que en el próximo congreso, que es el 17 de junio en Madrid, que asistan compañeras que no conocen a la asociación. Desde aquí aprovecho ya te hago, me dejas este huequito para invitarlas, para que vengan a ver de qué estamos hablando, en qué estamos implicadas y cómo puedes colaborar y ser una más de mujeres en el sector público. Y creo que son espacios maravillosos donde conocer a personas con eso, con tu mismo compromiso con lo público. Fijamos esa fecha, la recordamos, 17 de 17 junio, de junio, en cuarto congreso cuarto congreso de mujeres en Madrid. en Así Madrid. que Bueno, ahí os esto esperamos a tiene, todas. desde luego, tenéis una oportunidad estupenda. Quedan muy pocos minutos y queremos abrir a ver si hay alguna cuestión, pero antes de irnos me gustaría de todas formas, Ana, una pregunta y si tiene que volar la respuesta, que Vale. vuele. Pero hay una cuestión que siempre se queda en el pozo muchas veces cuando asistimos a una charla de este tipo, en este caso una entrevista, que son muy inspiradoras.
como a mí, la verdad que hay un, creo que era Lorena la que comentaba, siempre consigue emocionarme, ¿no? Yo siempre que hablo contigo salgo más contento de cuando, que cuando empecé a hablar, ¿no? Pues entonces ya Pero no, por eso, ya va, por nada eso más que hemos ya aprovechado a la esta hora ya hora. vale, ¿no? Pero claro, Sí. después pasa un cuarto de hora o pasan 2 horas y dices, ¿y cómo hago yo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Por Pues dónde empiezo, Ana? ¿dónde? Claro, no, mira, Pero era. Fermín siempre decía, el primer bocado a la manzana es el más difícil, luego ya te la sigues comiendo, pero cuando la miras y le das vuelta, dices tú, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Cuál es el lado bueno, Bueno, no? pues así, por una pequeña receta, ¿vale? Para cómo empieza un proyecto de innovación. Pues bueno, mira a tu alrededor, en ese espacio donde tú tienes recorrido para mejorar algo, oye, esto no acaba de ir bien, ¿no? O esto podríamos hacerlo de una manera más ágil, o podríamos hacerlo de una manera más eficiente, o podríamos hacerlo más sencillo a la ciudadanía, porque a veces hacérselo más sencillo a la ciudadanía es hacerlo más complejo para nosotros. O sea, que no nos pongamos siempre en quitarnos nosotros trabajo y que lo haga quien llega a la ventanilla, ¿no? ¿Cómo? Puede ser ese enfoque. Pero para esto necesito colaborar con dos o tres departamentos. Y siempre hay gente a la que ve o conoce o ves que da esa media por encima que rinde por encima de la media, ¿no? Yo creo que eso también lo dice Chavema, que se implica más. A ese que llega a lo mejor con un problema a tu departamento y quiere hablar contigo porque necesita que, oye, ¿me ayudas con esto? Es que no sé cómo solucionarlo. Pues lánzale la caña a esa persona, a esas dos personas, a ver, oye, ¿y si hacemos algo juntos? A lo mejor si no tienes muy claro el qué, pero sí sabes que hay tres que están un poco más o menos, que tienen más o menos tu mismo desorden mental, pues llámalos, te sienta y busca algo que tengáis en común y plantea a lo mejor un pequeño proyecto y con un objetivo y con un tiempo, ¿vale? Para no eternizar esto y sentir que no llegas. Y a partir de ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos la metodología Lean porque nos gustó. Te digo que, digamos, de colaboraciones de consultoras externas. Si no tienes la herramienta solo, pues podéis consultar buscar fuera quien os eche una mano, que nos ayude. Y ya implicando a los demás, ¿no? Quizás cuando te vean rodar y te vean andar y empiecen a ver pequeños resultados, esos pequeños campos base a los que volver cuando no sale bien el siguiente paso, a lo mejor ya empiezas a atraer a otra gente. Y cuando puedes enseñar algo conseguido, aunque parezca pequeño, pero es un pequeño éxito, seguro que la siguiente vez puedes pegar en la puerta de otro departamento y decir, oye, hicimos esto, mira, salió, esto no salió mal, salió bien. ¿Te apetece que hagamos esto juntos? Porque sería muy interesante que arquitectura, contratación y yo qué sé, y cultura hiciéramos algo juntos. Pues seguro que ya lo vamos haciendo crecer. Y un baño de humildad, que ese te lo das la primera vez que te estrellas, en esto a probar no he sacado un 8, ¿eh? Tú apuntas al 10. Vas a por el 10, ¿eh? Y con un 4 pelado, para mí ya es decir, ¡oh, qué bien ha salido! Ha salido Es fantástico. duro, es duro, porque dices tú, bueno, yo quería llegar a todo esto, bueno, pues bueno, no pasa nada. Pero hemos avanzado, ya no estoy donde estaba, he dado un pequeño pasito. Seguro que la siguiente vez, con ese aprendizaje, con esas heridas ahí de por aquí no va, el siguiente te va a salir mejor. Entonces, empieza por algo sencillo, que también sea un poquito un reto, busca dos o tres y a partir de ahí echa a andar. Esto va de poner las vías subidos en el tren, ¿vale? No hace falta tener el plan estratégico entero, no hace falta, no. Y durante ese proceso, durante ese viaje, durante ese camino, estar muy atentos y atentas a qué va pasando. Porque a lo mejor estábamos apuntando aquí y de repente se une alguien de otro departamento que tiene una problemática parecida, porque hay que echar el vector un poquito a un lado, pero contar con ese equipo puede ser interesante. Entonces, bueno, pues nos replanteamos el objetivo, no pasa nada. Pues Claro. vamos a incorporar, vamos a tener esa humildad y esa capacidad de incorporar ideas de otros, aunque lleguen a media. Y lo hablábamos antes, no nos frustremos con pretender que todo el mundo aporte lo mismo.
pero no por de mala fe, sino simplemente que son momentos, que son capacidades, que son situaciones, y entender que cada uno venimos a dar lo que podemos y lo que mejor sabemos. Y no tenemos que estar comparándonos porque entonces es muy frustrante, ¿vale? Pues eso, un pequeño equipo, un pequeño proyecto y entender que cada uno va a venir a dar lo mejor y agradecerlo, y no recriminar o no esperar, o no pongas el foco en lo que no sale, no pongas el foco en lo que no está o cuando no vienes. Vamos a poner el foco en lo que suma. Qué interesante, Ana, qué importante lo que estás diciendo, qué montón de claves nos has dejado en esta hora. Qué contento estoy también porque estoy viendo los comentarios que están Ah, qué dejando las bueno. compañeras y compañeros que nos están acompañando. Y además hay uno especialmente que me gusta mucho y te voy a decir por qué, porque es vaya descubrimiento para mí. Hemos descubierto a Ana, también a Ana. Muchas Estoy viendo gracias. ahora mismo ideas claras, modernas y sugerentes. El camino de la administración es la innovación, no hay otra. Pues sí, coincido totalmente con Pedro, creo que Petrus, el que quien ha hecho este comentario, Qué y me bueno, qué alegro bueno. muchísimo de que haya descubierto a esta intraemprendedora pública. Qué No bien. sé si Juan tenemos alguna pregunta en concreto. Estamos sobre la bocina. Nos temíamos que podía pasar esto porque llevamos una hora, pero yo todavía tengo ganas de seguir. Pero tenemos que respetar los tiempos Sí, no podemos agotar y hay que a la pues, sí, gente. a la gente. No sé si quiere alguna pregunta, Juan, por ahí, o incluso De tiene lo alguna que tenemos. en YouTube. Si quiere No, de lo que lanzarla. tenemos en YouTube, de lo que tenemos en YouTube, la verdad que han sido, digamos, celebración o descubrimiento. Yo, bueno, en verdad es que en realidad no, pues sería ahondar un poco en lo que Ana ha comentado. Sí, quizá, pues bueno, preguntarle, ¿no? En la parte quizá que ha quedado. Bueno, tú decías cuando un proyecto fracasa, ¿no? Es decir, de 10, porque al final salen dos. Pero quizá también, ¿no? Y porque no quede solo con el fracaso, sino. Bueno, pues como incluso si puede servir ese tipo de cosas, ¿no? De procesos de innovación en los que se saca algo, quizá tentativamente, ¿no? No sabiendo si va a llegar a buen puerto. Pero el aprendizaje que hace el propio equipo, ¿no? Sí, Y sí. si eso no solo es un premio o es un resultado en sí, tanto para los integrantes como para la organización. Es decir, nosotros podemos probar ahora hacer una web distinta, al final la web no sale, pero hemos aprendido a hacer web y como equipo. Entonces, Totalmente. ¿hasta qué punto, pues, digamos, eso lo valora? ¿Y cómo puedes ver en tu experiencia, digamos, eso? Entiendo que habrá de todo, ¿no? Habrá casos en los que habrán fallado mucho y otros Sí, no. bueno, primero eso, ¿no? Entender que ese fracaso siempre te llevas en un proyecto de este tipo, lo comenté, ¿no? Siempre en lo personal te vas a llevar el aprendizaje de los compañeros, eso seguro. Te vas a llevar herramientas que antes no conocías. ¿Sabes? Por la que he nombrado antes, cuando empezamos el proyecto de los servicios concertables dentro de Diputación de Huelva, que Pigas es uno de los que salió muy bien, recibió incluso reconocimiento del premio Blas Infante del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, a día de hoy continúa, o sea, sigue siendo el sistema que se diseñó en aquella iniciativa innovadora para gestionar la concertación municipal y años después la seguimos utilizando. Bueno, pues oye, recibir ese premio para toda la gente a la que enredamos e implicamos en ese proyecto fue un reconocimiento, ¿no? Es decir, oye, pues he participado en esto y mira, ¿no? Se aprecia, se valora, lo reconocen otras instituciones distintas. Pero incluso cuando eso no ocurre, cuando has cogido todo y lo has tirado a la papelera, que también ha pasado, pues ya es un camino por el que sabes que no tienes que ir. Quizá mucho de lo que estoy contando ahora, pues sin esas heridas no te las estaría contando. Yo he aprendido, uno de los aprendizajes que para mí más importantes de estos fracasos es que también hay que entender que si ha salido mal hay una parte de que no has sabido transmitir, que no has sabido contar. Y oye, si tengo que implicar a otro, a lo mejor también tengo que escuchar por qué esa persona está reticente a participar, las pegas que le ve, quizás a lo mejor ayuden a enriquecer mi proyecto y a mejorarlo. Te hablo como arquitecta muchas veces, la normativa urbanística te marca unas pautas para un diseño y al principio la ves como unos inconvenientes porque te obligan a tomar ciertas decisiones. Y casi siempre los mejores proyectos salen de esos retos
de esto no se puede hacer así. Dice, bueno, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo consigo? Y esos retos hacen que saques lo mejor de ti. Pues quizás esos fracasos o esas dificultades o esas patadas en la espinilla, vamos a darle la vuelta y vamos a convertirlo en ese impulso que necesito para mejorar lo que estoy haciendo. Y bueno, tener esa humildad de incorporarlo como un aprendizaje, porque quizás no lo he transmitido todo lo bien que debería cuando yo lo veo tan estupendo y los demás no lo ven, ¿no? Ana, que ya te digo que estaría otra media orilla sin ningún problema, pero no hemos pasado ya Muy cinco bien. Minutitos. Bueno, entonces no, hay que ser respetuoso vamos, con el tiempo vamos de los a empezar demás. a respetar efectivamente el tiempo de los demás. Ha sido un placer. Como no Para mí podía ser de otra también. manera, ha sido un placer Muchas contar gracias. contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Skill 2030, en esta formación para el Ayuntamiento de Ribarroya, pero no solo para las personas empleadas públicas del Ayuntamiento, sino que hay personas inscritas de toda España y que, bueno, que esto también es innovación que queremos difundir, queremos contribuir a esa difusión de la innovación y se quedará en el canal de YouTube de la Fundación Novagot. Lo Fantástico. distribuiremos en redes. Muy Y bien. solo deciros que, aparte de a ti, gracias Ana, que os esperamos el día 1, el próximo miércoles, con Roberto Magro del Ayuntamiento de Alcobendas. Vamos a hablar de datos abiertos, de cómo generar redes de colaboración y de trabajo, cómo generar un proyecto de datos abiertos desde cero prácticamente, cómo tejer redes. Una persona que tiene mucho, mucho que contarnos ahí y de Mucho. la que vamos a seguir aprendiendo a pesar de que, Sí. en mi caso, incluso colaboro con él en algún proyecto, ¿no? Y siempre, siempre tiene algo nuevo que te sorprende y que te enseña. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Un placer.